Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Carnas, en este su programa Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La mejor manera para hacer oración es aprender a guardar silencio en el corazón, en la mente, en el alma. Silencio corporal, mental. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de tanto ruido que hay allá afuera, no permites que perdamos este silencio en el cual nos encontramos contigo. Te podemos escuchar, percibir. Aprender a escuchar la voz del Señor incluso en medio del ruido es una gran virtud. Hoy escuchaba un tema donde un hermano mío en Jesucristo, se llama Juan David Henao, un querido amigo, muy amado, decía que escuchar la voz de Dios en medio de todo el bullicio es como si estás en un centro de compras y todo mundo está hablando. Y en eso escuchas la sonrisa o la voz de tu mamá, de tu hijo, de tu hija, e inmediatamente reconoces. Y agudizas y dices, esa fue mi mamá. Y volteas y ahí la ves. Así debemos de reconocer la voz de Dios. En medio de todos los ruidos del mundo. Aprender a reconocerlo inmediatamente. Danos esa virtud, Señor. Envía tu Espíritu Santo en este momento para poder aceptar, asimilar lo que nuestra Madre la Iglesia tiene que decirnos en la interpretación de las Sagradas Escrituras. El Catecismo Católico eso es, la interpretación de la doctrina que está en la Biblia. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y cúbrenos, Madre Santísima, con tu manto y nos sellamos con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el numeral 1644, unidad e indisolubilidad del matrimonio. El amor de los esposos exige por su misma naturaleza la unidad y la indisolubilidad de la comunidad de personas que abarca la vida entera de los esposos. Miren, mis hermanos, esto es algo que yo siempre lo he dicho con las personas que me toca. Bueno, ahora tengo ya mucho que no hablo con personas, pero cuando me piden asesoramiento, nunca debe de haber la opción de que si no somos felices nos separamos. Y hay de los padres ingratos, por no decir desgraciados, que apoyan a sus hijos. Si no eres feliz, mija, si no eres feliz, mijo, véngase para la casa. Aquí siempre va a tener las puertas abiertas. ¡Qué padres tan ingratos! Dándoles la opción del divorcio a sus hijos. ¿Piensan que eso es amor? Pobres padres ingratos. Jamás debemos de tener la puerta abierta al matrimonio. Ah, perdón, al divorcio. Es una indisolubilidad que tiene que haber en la persona entera. Cuando se dejan puertas abiertas, entonces hay la posibilidad. Qué padres tan desgraciados pensar que es mejor que sean felices a que sean santos. Qué padres tan inconscientes pensar que es mejor que sean felices a que cumplan la voluntad de Dios. Están llamados a creer continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial de la recíproca donación total. Esta comunión humana es confirmada, purificada y perfeccionada por la comunión en Jesucristo dada mediante el sacramento del matrimonio.
se profundiza por la vida de la fe común y por la Eucaristía recibida en común. Numeral 1645. La unidad del matrimonio, confirmada por el Señor, aparece ampliamente en la vida, en la igual dignidad personal, que hay que reconocer a la mujer y al varón en el mutuo y pleno amor. La poligamía es contraria a esta igual dignidad de uno y otro, y al amor conyugal, que es único y exclusivo. O sea que la poligamía está completamente prohibida para nosotros los cristianos. La fidelidad del amor conyugal, numeral 1646. El amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. Esto es consecuencia del don de sí mismos que se hacen mutuamente los esposos. El auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo, no algo pasajero. Esta íntima unión, en cuanto a donación mutua de dos personas, así como el bien de los hijos, exigen la plena fidelidad de los cónyuges y urge su indisoluble unidad. A ver, esos padres que, mi hijo, si no es feliz, aquí tiene su casa. Y urge su indisoluble unidad. Ojalá nunca vuelva a salir esa frase de un padre, de una madre. Número 1647. Su motivo más profundo consiste en la fidelidad de Dios a su alianza, de Cristo a su iglesia. Por el sacramento del matrimonio, los esposos son capacitados para representar y testimoniar esta fidelidad. Por el sacramento, la indisolubilidad del matrimonio adquiere un sentido nuevo y más profundo. Obviamente, más claro ni el agua. Está hablando de que debemos de ser perfectamente fieles a nuestras parejas. Y si fallamos, arrepentirnos, no volver a mirar atrás y caminar hacia adelante. Numeral 1648. Puede parecer difícil, incluso imposible, unirse para toda la vida a un ser humano. Por ello es tanto más importante anunciar la buena nueva de que Dios nos ama con un amor definitivo e irrevocable, de que los esposos participan de este amor, que les conforta y mantiene. O sea que yo no sé cómo es que las gentes sin Dios logran hacerlo. Es increíble porque dice que incluso puede parecer imposible y lo es. Ha habido momentos en mi matrimonio donde es imposible. A veces para ella, a veces para mí. Pero es la gracia de Dios la que nos mantiene. Y de que por su fidelidad se convierten en testigos del amor fiel de Dios. Los esposos que con la gracia de Dios dan este testimonio, con frecuencia en condiciones muy difíciles, merecen la gratitud y el apoyo de la comunidad eclesial. Número 1649. Existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Los esposos no dejan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres para contraer una nueva unión. Ándale, ahí está. Te puedes separar físicamente de la persona, pero sigues siendo esposo de esa persona. Y no puedes ni debes juntarte con alguien más. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble. ¿Pero qué pasa? Que hay veces que se separa el hijo, se separa la hija, y los padres tan desgraciados, aquí se voy a decir desgraciados porque eso es el colmo de los colmos, acogen a su hija o a su hijo con otra persona con la cual no está casado a la iglesia, con la cual está viviendo en un pecado mortal, en el cual si no se arrepienten y mueren en ese estado, segurito se van al infierno,
Y los padres tan desgraciados que le apoyan eso a los hijos. Ahora, no todos, hay muchos que lo hacen sin conocimiento. Pero aquellos que saben y lo hacen, qué desgraciados. Están mandando al infierno a sus hijos y acogiendo a Satanás en su casa. Para el que no lo sabe, pues bueno, ahí no podemos juzgar su corazón, pero sí se puede juzgar la acción. Está mal, punto. Número 1650. Hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. La iglesia mantiene por fidelidad a la palabra de Jesucristo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio. Por eso digo que están en pecado mortal. Contra aquella. Y si se repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Si tú estás en una relación en la cual él ya estuvo casado con otra persona, o tú ya estuviste casado con otra persona, está siendo un adúltero. Y te digo que si sigues así, y yo no, es más, las Sagradas Escrituras aquí en Marcos 10, 11 al 12, estás en pecado mortal. Y el pecado mortal nos lleva al infierno. Tú decides si prefieres a ese hombre o a esa mujer o a Dios. Pero es que lo amo mucho. ¿A quién amas más, a Dios o a esa persona? Pero es que es tan bueno conmigo. ¿Quién es más bueno contigo? ¿Esa persona que va de la mano contigo al infierno o Dios que quiere tu salvación y tu vida eterna? Tú decides. Tú decides. ¿Que no puede reconocer como válida esta unión? Si era válido el primer matrimonio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística. No pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación. No pueden ser padrinos, no pueden ser ministros eucarísticos, no pueden hacer nada dentro de la iglesia. Están en ruptura con la iglesia y con Dios. No hay unión con Dios. Se han separado de Dios. Y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. Miren, que era lo que decía ahorita. Hay cosas que pueden hacer, como recolectar a la colecta, a dar la bienvenida, a ayudar a ujieres, que ayudar a la gente a sentarse en las bancas y eso, pero hasta ahí. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concebida más que aquellos que se arrepienten de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo y que se comprometan a vivir en total continencia. Ni siquiera puedes recibir el perdón de tus pecados. ¿Por qué te atas a vivir con una persona que te va a llevar al infierno? Mucho cuidado. Si tú estás en esa situación, ay, pero ya tengo 3 hijos, ay, pero ya tengo 5 hijos, muy difícil tu situación. ¿Pero qué prefieres? ¿Irte al infierno con tus hijos y una familia perfecta? ¿O mejor agradar a Dios y separarte? Ahora, cuando digo separarse, no significa que ya cada quien por su lado. No tiene que ser así. Pero sí hablar con la persona. Mira, no estás obligado a casarte conmigo. Pero yo no me quiero ir al infierno. Yo no sé tú, pero yo no me quiero ir al infierno. Yo quiero agradar a Dios. Tienes, no sé, 6 meses, 1 año, lo que tú le quieras. También algo razonable. Dentro de este tiempo no vamos a tener relaciones y tienes que tomar una decisión. Y si no te quieres casar conmigo, te amo mucho, pero que Dios te bendiga. Ahora yo te pregunto, si la persona no se quiere casar contigo, es lógico que no te ama. Y si no te ama, ¿para qué quieres estar con esa persona? Nomás piénsalo. Si esa persona no te ve digna de ser esposa de él o esposo de ella, entonces, ¿para qué estás ahí? ¿Para qué te humillas de esa manera? Y de paso te vas al infierno si mueres en ese estado y no te arrepientes. Respecto a los cristianos que viven en esta situación y que con frecuencia conservan la fe y desean educar cristianamente a sus hijos,
Los sacerdotes y toda la comunidad deben dar prueba de una atenta solicitud, a fin de que aquellos no se consideren como separados de la iglesia, de cuya vida pueden y deben participar en cuanto bautizados. O sea que una cosa son los papás y otra cosa son los hijos. El hecho de que los hijos vengan de matrimonios separados no significa que debemos rechazarlos. Ellos no tienen la culpa. Exhórteles a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, a educar a sus hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia para implorar de este modo día a día la gracia de Dios. ¿Por qué es bueno esto? Porque yo lo he visto en mis comunidades. Gente que llega que no está casada por la iglesia y nadie les obliga. Nadie está con su cantaleta de que se casen. Solamente les presentamos a un Cristo vivo. Les formamos y les ayudamos a caminar, a que vayan creciendo en gracia. Y ellos solos toman la decisión libre, voluntaria y felizmente. Y eso es de darle gloria a Dios. Así que mis hermanos, si sabes de alguien, mándale este video. Si crees que el mío es muy fuerte, búscate otro. Pero darles a tus familiares a saber que ese camino no lleva a la vida eterna. Ese camino es de muerte, de destrucción, por muy perfecta que se vea la familia. A veces no sabes ni por dónde llega la desgracia. Un hijo drogadicto, una ruptura económica, una depresión, problemas, hasta la misma separación. No sabemos. Niños ateos. Mejor busquemos vivir en paz. Si con Dios es bien difícil, imagínense si la gracia de Dios. Y peor aquellos que están jugando con lo sagrado, viviendo juntos con la conciencia de lo que están haciendo y juegan con Dios. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.